Amigas y amigos, bienvenidos sean una vez más a nuestra entrega del segmento Manolo por el Mundo, como debe ser. Hoy vamos cerca, hoy vamos a un país muy popular, conocido sobre todo por el reggae, por el reggaetón. Hoy viajamos a Jamaica. Jamaica es un país insular caribeño, tiene una frondosa topografía de montañas, bosques pluviales, playas con arrecife. Muchos de sus complejos hoteleros tienen el servicio todo incluido, eso es muy bueno, todo es un mismo sitio, lo que llaman la famosa jaula. Jamaica es famosa por ser la cuna del reggae y su capital, Kingston, alberga el Museo de Bob Marley, qué bueno, dedicado al famoso cantante como debe ser. Tiene una población que casi ronda los 3 millones, 2 millones 900 y pico, casi 3 millones. La moneda es el dólar jamaiquino. Pertenece al continente de América del Norte, la parte de América del Norte, de América como debe ser, es Jamaica. Hoy vamos a conocer a Jamaica de la mano, la voz, la presencia, la vista y el testimonio de una dominicana que vive allá. Ella es Penélope Castaño, la que espera, Penélope. Penélope, ¿cómo tú estás? Bienvenida a Manolo por el Mundo. Bien. Estás bien, Penélope, dale fuerza a esa voz. Déjame ver si es mi bocina que está bajita. No, mi bocina. Está bien. Sí. Qué bueno. Penélope, ¿qué tiempo tú tienes viviendo en Jamaica? Tengo 4 años aquí ya. 4 añitos. ¿Cómo te legalizaste o todavía estás en los trámites de papeles? No, estoy legalizada ya. Legalizada. Cuando uno se legaliza en Jamaica, ¿cómo se uno hace? ¿Tiene residencia o se hace ciudadano jamaiquino? ¿Cómo es? Bueno, puede ser las dos cosas, pero yo tengo residencia jamaiquina ahora mismo. Ok. Después de 5 años viviendo aquí, puede solicitar el pasaporte. El pasaporte para la nacionalidad jamaiquina. Ok, cuando tú te hagas, por ejemplo, tú te haces ciudadana jamaiquina, entonces, ¿tienes acceso a cuáles países desarrollados para tú entrar sin visa? Por ejemplo, ¿puedes entrar a Estados Unidos sin tener que buscar visado? No puedo. ¿A dónde puedes? Nada, la isla, la mayoría de las islas solamente. Okay. Pero países grandes no. No. Okay. Bueno, perfecto. El idioma que se habla en Jamaica, ¿cuál es el idioma oficial? Bueno, el idioma especial es el inglés, pero ellos tienen un dialecto que se es patuá, se habla más, tú sabes, en la calle, sí. Ok, el que se habla en la calle, un dialecto que se habla en la calle. ¿De qué se vive en Jamaica? ¿Qué es lo que más hace el dominicano que vive en Jamaica, por ejemplo? Turismo, la construcción. O sea, como están los hoteles, hacen muchas remodelaciones y traen los dominicanos trabajar en los hoteles, en el turismo y también para la construcción. Ok, en el caso tuyo, ¿qué tú haces allá? ¿En qué trabajas? Bueno, yo trabajo con un amigo mío que es dominicano, que tiene una compañía de diseño y él diseña para los hoteles la ropa de la animación, vestuarios, okay. También hace la decoración de Navidad en los hoteles. Y ahora hizo el vestido de Miss Universo. Ah, ok, mira qué bien, qué bueno. La hicieron de Miss Universo aquí en Jamaica. Dominicanos que se oye, música dominicana que se oye en Jamaica, ¿se escuchan algunos dominicanos? Bueno, hay discotecas que hacen Noche Latina y se escuchan Mozart, el Alfa, la tiradera del lápiz Mozart, ya te sabes. Por ejemplo, mi mamá es lapicista y yo soy mozarista. Y mientras estaba la tiradera, había una tiradera también aquí en la casa. Ella diciéndome todo a mí y yo a ella. Muy bien, como debe ser. Entonces, ¿hay muchos dominicanos en Jamaica? Sí, hay unos cuantos. ¿Hay un barrio de dominicanos o no? Sí, bueno, no es un barrio llamado barrio, pero hay mucho en un sitio que se llama Lilliput y ahí viven unos cuantos dominicanos allí. Lilliput se llama. Sí. Uno llega a Jamaica, eso está en la misma capital, en Kingston. No,
Como la segunda capital, como si fuera, dijéramos que Santiago de Dominicana. Ok. Entonces, si yo voy a Jamaica y me quiero encontrar con muchos dominicanos, hermanos dominicanos, tengo que ir a Lilipú y ahí están la mayoría de los dominicanos. En Montego Bay, que también está el aeropuerto, que la mayoría de personas llegan ahí, porque hay dos aeropuertos, aquí uno en Kingston, en la capital, y otro en Montego Bay, que es donde están todos los dominicanos. Ok, esa es otra ciudad. Sí. Diferente a Lilipú. No, Lilipú pertenece a Montego Bay. Ah, ok. Perfecto. ¿Qué hace el dominicano en esa área regularmente? ¿Cuáles son los negocios que tiene el dominicano? Tienen un bar, restaurante, por Ok. ejemplo, hay salones de, o sea, la belleza, el bar, el restaurante y esto. Muy bien, muy bien. El jamaiquino regularmente, ¿cómo es? Alegre, humilde, sencillo, qué sé yo, suelto, agarrado. ¿Cómo es el jamaiquino que tú lo has Manolo, tratado? por esta respuesta mía tú vas a tener mucho view. Dime, ¿cómo es el jamaiquino? Son morenos, ya tú sabes cómo son ustedes los negros. De agentado. Y rendido. Y rendido, agentado, y ya tú sabes. Los jamaiquinos son agentados, son morenos agentados. Sí, pero yo. Tú sabes que tratarlo, tienen su costumbre, su cultura y eso. Ok. ¿Tú te has metido ya en amores con jamaiquino? Tuve uno cuando llegué, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el moreno jamaiquino? Bien, lo único que ellos no bajan al río. No, no visitan el barrio. No, no lo visitan, no. Y después de su amor. Si lo visita, ya tú sabes, callado, que nadie puede saberlo, porque eso es un secreto de Estado. Okay. ¿Y tú has tenido amores con dominicanos? Después entonces, ¿tú tienes una relación con un dominicano? Sí. ¿Actualmente estás soltero o estás casado con un dominicano? Soltera estoy actualmente. Soltera está. ¿Tú prefieres al dominicano o a los jamaiquinos como hombre? ¿Cuál te gusta más? Depende de la necesidad del momento. Okay. ¿Para cuál necesidad es bueno el dominicano y para qué necesidad es bueno el jamaiquino? Dame esa diferencia, dime. Bueno, el dominicano, tú sabes, baja el río, visita la ciudad y todo. Okay. Pero el jamaiquino vive lejos. Es resistente, rendido y toda la cosa. Okay. Y en términos económicos, ¿quién es más suelto con el dinero? ¿El jamaiquino o el dominicano? No, el dominicano, los jamaiquinos son, ya tú sabes, se caen y hace un hoyo. Okay. Y dime del salario allá. ¿Cuánto pagan por hora? ¿Cuál es el salario mínimo que tienen? ¿Cuánto? $250 el mínimo. ¿Semanal o quincenal o mensual? No, al mes. 250 al mes. Ajá. Pablo, y entonces alquilar una casa, las rentas, ¿qué cuesta, por ejemplo, alquilar un apartamentico de una habitación? Bueno, dependiendo del lugar, pero por ejemplo, yo vivía en uno y pagaba $200 una habitación, que tiene Ok, la cocina y el baño solamente. entonces. Por lo Lo que cual, pasa es que aquí, dime. por ejemplo, los jamaiquinos, nosotros los extranjeros ganamos más, pero los jamaiquinos le dan mucha facilidad el banco y eso, no sé, y viajan, la mayoría viajan. Aquí le dan visa nada más por ello ir, no como nosotros los dominicanos, tú sabes. Ok, más difícil. Ajá. Entonces, regularmente, ¿en qué tú te diviertes? ¿En qué se divierte la gente en Jamaica? ¿Qué hacen? Los sitios de diversión, ¿cuáles son? Hay muchas discotecas y hacen muchas fiestas en la playa. Aquí de eso es fiesta en la playa, en la playa, en la playa. Todos los días, de lunes a domingo, fiesta en la playa, artista y eso. Bien. ¿Hay artistas dominicanos que han ido allá, que tú has oído que han ido a presentarse allá a Jamaica? No, a presentarse no ha venido ningún latino. Ningún latino.
No, pero aquí hay a grabar, sí, porque aquí hay un DJ. Uh-huh. Tú sabes eso que hacen la música, que vive aquí, sí, en Jamaica. Uh-huh. Y vienen mucho ellos a grabar aquí. Nicky Jam ha venido, Maluma, Ozuna. Ozuna grabó el disco con Cardi B aquí. Mozart vino también a grabar con uno también, un jamaiquino aquí. Ok. Reglas que hay en Jamaica. Reglas por las que te multan, que si la viola te multa, ¿cuáles son? Bueno, de la velocidad en la, en la calle, parecida a la de allá. Si la velocidad, pasarse en rojo, sí, cinturón, uh-huh, y eso. Uh-huh. Delincuencia, mucha o poca ya. Bueno, depende, porque los jamaiquinos tienen un miedo terrible, pero nosotros los turistas, los que estamos, vinimos, no nos afecta eso. Yo aquí ando con todas mis prendas, mi teléfono y todo en la calle, y no me pasa nada, y a cualquier hora. Ok, pero muy bien. En Kingston, en la misma ciudad, puede que haga algún manoteo de algún de esos que andan en la calle. Uh-huh. ¿Cómo la mujer jamaiquina? ¿Coqueta, sencilla, humilde, prepotente? ¿Cómo es? Toda junta. Es morena también, ya tú sabes. Toda junta. Es bien, tú sabes. Se arregla, maquillada y eso. Ok, perfecto. Lo que indica que allá las personas de tez oscura, en su mayoría son los nativos, y la persona de tez clara no se ve mucho allá, o sea, como nativos. No, como nativos no. Bueno, ahí creo que hay un pueblo, me contó mi mamá, que son claritos, pero es moreno, todos son morenos. Muy bien, muy bien. ¿Quiénes gustan más allá, los latinos o los jamaiquinos, que tú has oído entre las mujeres? No, los latinos, desde que te oyen, igual que las mujeres también, desde que te oyen hablando un chin de español, se vuelven locos. Ah, pues tú allá eres. No, y para el colmo que a ellos les gustan la gorda también, Manolo, aquí. Como en Dominicana, que las mujeres tienen que estar, ya tú sabes, yendo para el médico a hacerte tu cuerpo. Okay. A los jamaiquinos les gustan las gordas. Así mismo. Ok, mira que. Tengo una amiga que ella dice, tú ves, allá en Dominicana yendo para el carro, y mira aquí cómo se paran a pitarme esto y lo otro, ya tú sabes. Ok. El jamaiquino piropea, ¿ya se puede piropear o no? Sí, se piropea. Te piropea, bien, a ti te piropean siempre. Sí, claro. Ah, pues tú eres la par en Jamaica. Ok. ¿Cómo tú te mantienes? ¿Cuáles son los programas de aquí, de República Dominicana, que tú ves, imagino, por YouTube? Adiós Manolo, el Mañanero, a los Boques. Bien, muy bien. Y en la mamá, en la televisión jamaiquina, ¿tú ves algo, algún programa? No, yo no veo la jamaiquina, ¿no? No, o sea, ya no hay telenovelas jamaiquinas, programas de farándula. Yo hay de farándula, de noticias, de así como allá, que hacen concursos de canto, de actuación y eso, pero yo no lo veo. Ok, ¿es jamaiquino, es chimoso? ¿Chimean o no chimean? Bastante. Chimean, Manolo, ya tú sabes. Chimean a dos manos. ¿Pero quién chimea más? ¿Las dominicanas, los dominicanos, o los jamaiquinos, las jamaiquinas? ¿Quién chimea más? Bueno, Manolo. Está difícil la cosa ahí. Hay un empate. Sí, hay un empate. Mira, el cilantro allá es legal. Sí, es legal. Legal, normal, todo el mundo con... Pues una vez te dicen, ¿quiere? No te quiera. Tengo una amiga que está casada con un jamaiquino y tiene sembrado en la casa. En la casa tienen sembrado, normal. Sí. Mira qué cosa, normal. O sea, eso está permitido allá. Tú tienes un sembradío de ese tipo y también comercializarlo, entonces está permitido también. Pero limitado, tú sabes, tú puedes sembrar
como 5 matas, o sea, por persona, para su uso. Personal. Ok, ok. Perfecto, bien. ¿Qué otra cosa ya están permitido? ¿Hay mucho gay allá o no? ¿Cómo es? ¿Hay mucho gay? ¿Allá están permitidos los gays o no? No, para nada. Aquí ya tú sabes, si son muy abiertos, te dan su, su matá. Los ya que tiro. Te dan para abajo. ¿Cómo va a ser? Ah, pues no son tolerantes a las personas que tienen otra preferencia. No, no. Y si en la calle si lo ven muy, tú sabes, muy hembrita, le vocean y lo agarran y le dan para abajo, como dicen. Wow, qué pena. Wow. Qué duro, qué duro, qué duro. Si uno va a Jamaica como turista, ¿a dónde tú recomiendas ir? ¿Qué cosas ver de Jamaica que puede llamar la atención a la gente? Bueno, Manolo, vaya, valga la cuña. Nosotros tenemos una compañía de tour, así que ya tú sabes, cuando tú quieras venir para acá. Ok. Entonces, la compañía de tour de ustedes, ¿a dónde lleva la gente? ¿A dónde lo llevan? Bueno, la podemos llevar a Don River, que es una cascada bellísima que hay aquí, la casa de Bob Marley, por supuesto. Okay. El mejor, uno de los mejores cafés está aquí, también, que uno lo lleva y se... ve cómo se produce y todo. La montaña donde está sembrado. El museo de Bob Marley, ¿sabes? Porque está la casa de Bob Marley y está el museo. Ok, muy bien, muy bien. Y también está la Laguna Luminosa, que creo que solamente está aquí y en otro país. Muy bien. Wow, muy bien. Gracias a Penélope Castaño por todas estas cosas interesantes que tú nos has dicho de Jamaica, para que la gente conozca a la pequeña Jamaica con tanta historia, sobre todo en la música urbana, como debe ser. Si hay algo que yo no te pregunté, pero que tú quieras decir, aprovecha y dilo ahora. Dale, Penélope. Bueno, mi mamá me dijo que no podía dejar de decirle algo, mandarle decir algo al boli. Adelante. ¿Qué le manda decir al boli tu mamá? Dale. Ella le ha escrito y le ha mandado aportes para personas y no le ha respondido. Entonces ella le mandó cuando él estaba a los principios de la pandemia, que ella le mandaban el aporte y él le decía el número y el nombre de las personas para ella seguir en contacto y poder seguir ayudándolo, pero él nunca le respondió. Ah, ok. Bueno, pues está bien. Pues yo se lo diré. Gracias, Penélope. Señores, hemos estado con Penélope conociendo a una dominicana en Jamaica. Gracias. Bendiciones.